Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de Pais. Hola familias, una vez más nos encontramos en un programa de Escola de Pais. En esta ocasión, como se acercan las fechas navideñas, fechas entrañables en las que acude Papá Noel y los Reyes Magos, y queremos saber si les traen demasiadas cosas a los niños. Y para ello contamos, como siempre, con nuestros expertos, como papás que escriben las cartas y también como educadores. Tenemos a Nick Pivot, de Alianza Francesa, y a Christian Miller, de A Casa das Linguas. Y a ellos les vamos a preguntar, y comenzamos con Anik. En tu casa, cuando escribís a Papá Noel o a los Reyes Magos, primero preguntaros a cuál de ellos escribís, porque claro, en España tradicionalmente, como decíamos, son los Reyes Magos. Ahora se incorporó Papá Noel, pero concretamente, ¿cómo lo hacéis y si regaláis en las dos circunstancias? Es decir, si escribís a los dos, digamos, a Papá Noel y a los Reyes Magos. Bueno, en mi casa la tradición es escribir a Papá Noel y pedir los regalos más importantes a Papá Noel. Para los Reyes también se piden regalos, pero regalos menos importantes. Digamos que, por ejemplo, a Papá Noel le piden, por ser la fiesta importante en tu casa, le piden aquello que quieren los niños, y a los Reyes eres tú la que directamente le pides aquello que consideras. Sí, sí. Que deben tener. Sí, sí, más o menos. Uh-huh. Más o menos. Bien, esta es una fórmula. Christian, tú que en esto de las culturas, pues como que eres multicultural, ¿en tu casa cómo lo hacéis? Y si consideras que se les regalan demasiadas cosas a los niños. Definitivamente es así. Los niños reciben demasiados regalos y es que llega Papá Noel, claro, y en la familia hay un niño. Entonces llega con todos sus regalos y se los deja a este niño. Yo creo que lo que a estos niños le harían falta es a lo mejor 3 o 4 hermanos, y entonces se repartiría otra vez todo, porque como era anteriormente, cuando eran las familias más numerosas, ya no teníamos ese problema. De hecho, también estas cosas como confeccionar uno mismo unos regalos era lo más típico, que venía a lo mejor Papá Noel que había calcetado algo, y entonces no venía todo empaquetado bueno, como viene hoy en día. Es decir, se concentra muchos regalos en pocos niños, y esto no puede ser tan bueno. Entonces los niños tienen que aprender que no es la cantidad, como en general nunca debe ser la cantidad tan importante, sino la calidad. Que reciban regalos que realmente valen la pena, que puedan aguantar y que produzcan también algo en el niño, no una distracción. Sensación de satisfacción inmediata. Sí, no una distracción así momentánea, sino que sean regalos que realmente se puede dedicar a ellos durante más tiempo. Y hay mucha diferencia de calidad, no solo del material, sino de calidad en general, de lo que se puede hacer con esas cosas. Ahora, siempre tiene que estar el regalo preferido, por supuesto. Si se pone si se escribe una lista, no puede ser que Papá Noel pase de la lista y diga, no, yo tengo otras ideas y te voy a regalar otras cosas. A lo mejor ahí quedaría muy decepcionado el niño o la niña. Así que la cosa preferida tiene que estar, pero adicionalmente, yo pienso ahí, sí confío
en que un Papá Noel o los reyes tienen criterio para decir, mira, este regalito sí se lo vamos a dar, pero aparte de esto hay otras cosas ya, interesantes. Pero, fijaos que nos enfrentamos a las cartas que escriben los abuelos maternos, paternos, los tíos, los padrinos. Claro, es que escriben muchos una carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Entonces, ¿cómo gestionaríamos o cómo deberíamos gestionar los padres que los familiares más directos escriban esas cartas? Eso es un problema grande porque, claro, ya sabemos que los abuelos, pues cuando escriben a los Reyes Magos, a Papá Noel, pues son muy generosos y normalmente pues toda la familia. Pero bueno, pues quizás los padres, pues concienciarles de que hay muchos niños en el mundo, que los reyes y el Papá Noel pues tienen que atender a todos estos niños, con lo cual pues que tendría que haber alguna limitación en las peticiones. Uh-huh. Y que además es que el regalar mucho no va a satisfacer completamente al niño. Sí, además todos hemos visto, ¿verdad?, en los medios de comunicación en esos días, cómo abren y van apartando, abren y van apartando. Por eso hablaba de lo de valoración. Claro. ¿Es posible, Cristian, tú que eres para esto siempre como muy familiar, ¿no? ¿Sería posible que trabajásemos más el regalo interactuando, que pudiese interactuar con toda la familia? Por supuesto, que lo más importante y lo que los niños también normalmente quieren es tiempo con sus padres, que durante el año no está, no lo tienen o no quieren tomarse. Entonces, tiempo para jugar juntos, para hacer manualidades juntos, fomentar esto, que el invierno también está para eso, que tenemos tanto tiempo ya que está lloviendo a cántaros. Entonces, aprovechar este tiempo y estar con los niños. Lo van a agradecer muchísimo. Los juegos de mesa, ¿verdad? Y en los deseos de los niños también se puede influir. No se trata solo de ir al supermercado y decir, mira, ¿qué te gustaría aquí para poner en la lista? No, pues poner cosas en la lista que sean cosas de valores también, ¿no? Pues eso. Pide una horita más con papá y que con mamá, que me leen el cuento por la noche, que hagamos cosas juntos, que vayamos y pasemos un día juntos otra vez, ¿no? Entonces, hay mucho más cosas. Y eso se puede fomentar porque, por supuesto, los padres tienen esta influencia. Ah, una cosa que se me está ocurriendo, porque los dos tenéis centros de idiomas y yo os preguntaría, ¿se puede regalar cursos de idiomas? ¿Anik? Sí, por supuesto. Y además, pues sería un regalo divertido, pues, porque en tu caso incluso conlleva que después puedan ir a campamentos en verano. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, también se puede regalar un campamento de verano, por ejemplo. Por ejemplo. y eso, pues. Es una forma divertida de aprender francés, o sea, Papá Noel y los Reyes Magos podrían estar encantados, ¿no? Seguramente, seguramente. Aparte de que, bueno, pues sí, sería pues un regalo quizás muy, muy útil, muy, vamos, que sería muy positivo para el niño o el adolescente. Y en el caso de Cristian, en tus academias, porque son varias las que tienes en Santiago y en Bertamiráns, digamos que sería incluso un regalo divertido, porque se hacen cosas muy divertidas, con profesores muy creativos, ¿no? Cuéntanos algo. Sobre todo, ¿qué hacéis, por ejemplo, en vuestra academia? No, ahora, porque por hemos ejemplo, hablado de los campamentos de Anik, pero cuéntanos en tu ahora academia. Ahora en Navidades, ahora está oliendo toda la academia a galletas, que estamos ahí, que eso no puede faltar nunca. Los niños que llevan ya años con nosotros anhelan ese momento y, ¡ay, vamos a hacer otra vez galletas! Y muchos ya empezaron a hacerlo en casa, porque claro, se trata de esto, de transmitir también
no solo conocimientos del idioma, sino de la cultura del idioma que estamos aprendiendo. Así que esto, los padres deben saber que siempre puede ser un buen regalo. Ahora, no creo que los niños lo vayan a poner en la lista de los regalos, así que lo que tendremos que hacer es hablar con los niños para concienciarlos y si llegan un momento si llegan en algún momento a eso de decir yo quiero un curso, bueno, esto ya sería fabuloso si esto lo pusieran los niños voluntariamente en su lista, en las cosas preferidas, en los regalos preferidos que quieren recibir de Papá Noel. Ojalá que lleguemos a eso. Claro, pero Anik, Cristian, se trata precisamente de esto, ¿no? De hablar primero con los niños, saber qué es lo que quieren y, sobre todo, tener en cuenta una de esas consideraciones, de esos regalos favoritos de ellos y tratar de que el resto sean un poco más equilibrados. Hablar con las familias, ponerse de acuerdo y escribir a los Reyes Magos y a Papá Noel, pero siempre pensando que hay muchos niños y que a veces les es muy difícil a Papá Noel y a los Reyes Magos cumplir las expectativas y los deseos de todos los niños. Yo quisiera, por último, que despidierais, o lo hacemos los tres juntos, y les deseamos a todos feliz Navidad, felices fiestas para todas las familias. Igualmente. Feliz Navidad, felices fiestas. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. ¡Feliz Navidad!